muchas ganas les canto y comparto estos recuerdos. Porque sé que hay mucha gente que aún tienen en su memoria al niño tan buen amigo, que Dios lo tenga en la gloria. ¿Quién fue el dueño del potrillo del que les cuento la historia? Por nombre llevó Manuel, su apellido fue Pesqueira. Él tomó una decisión por comprar aquella yegua, la cual ya venía cargada de un caballón de primera. Era del emperador, pura sangre con estrella. La queredo el animal que le compuso estas letras, porque aunque no es muy bonito, pero pa' correr se avienta. Gracias, te caballo, que era lleno de emoción. Él estaba muy seguro que el potro tenía futuro. Con ojo conocedor, con ansias de ver sus triunfos. Solo era cuestión de tiempo, pero el tiempo tenía apuro. Por llevarse al cielo al niño reconocido en su pueblo, no se le cumplió su sueño de ver al potro corriendo. El morrito, su sobrino, desde ahí hizo un juramento. La falta de su tío, él se hacía cargo del resto. Y en memoria de su dueño le pusieron el meñito. Todos estaban ansiosos porque creciera el potrillo. La primer carrera, muy cerca de Pitiquito en el Tasteque.